Uno sabe que en todos los países se vive la guerra, pero nosotros en Colombia no estábamos preparados para nada de lo que sucedió. Llegaban los muertos. ¿Quién se quedaba? Yo soy víctima del conflicto armado. Tengo 5 desplazamientos con mi familia. Mis hijos crecieron a través del desplazamiento. Yo soy nacida, criada en el campo. Nosotros nos organizamos, hombres, mujeres, en la transformación de lácteos y por medio del desplazamiento, todas esas cosas que habíamos conseguido en esa época, pues tuvimos que abandonarlas. Cuando yo vine, que no había organización, todo el mundo se derrotó. The main goal of the peace agreement signed in 2016 is the rural reform. FAO has a very significant role in this. Colombia has improved a lot in the Human Development Index, but it still has a very contrasting inequalities in the territories. One of the main goals of the organization here is to support rural communities to improve the productivity, but also generating other effects. These rural communities were affected directly by the armed conflict, and FAO is supporting the access to land, but also giving means for them to be productive again. Ellos dijeron, el sueño que ustedes tienen se puede hacer realidad. Hoy tenemos nuestro restaurante, punto de venta ecológico y artesanal. Ahí se vende la comida palenquera y tenemos nuestra venta de dulce tradicional. La verdura nosotros la sacamos de aquí mismo. De lo que nosotros sembramos, estamos generando empleo para nuestra comunidad. Con FAO hemos tenido una alianza desde más que 10 años para justamente completar los esfuerzos públicos para una reparación integral a las víctimas en Colombia. Entre 2022 y 2023, las 27 asociaciones que se acompañaron en este proyecto aumentaron su productividad en promedio de un 137%. Las organizaciones hoy, hermanas, que estamos trabajando, hoy está Paraíso con la quesera, está Auroroma con miel y aguacate. El proyecto le apuntó mucho al tema social, el tema de la generación de ingresos económicos, pero también a que esa generación de ingresos partiera de modelos sostenibles, no de sistemas extractivos, sino de modelos sostenibles que permitiera producir, pero también cuidar el medio ambiente. Ahí no había ni un solo árbol, ese era un peladero. Y mire que con lo que nosotros aprendimos, mire cómo están los árboles bonitos. Aprendimos a manejar la ganadería sostenible. Ya nosotros trabajamos arbolizando todas nuestras cercas con cercas vivas. Ya la leche empezó a aumentar. Esas vaquitas que nos daban 2 litros en ese momento, ya eso se nos duplicó. Yo estoy muy convencida que Colombia tiene muchas posibilidades a lograr un desarrollo sostenible y una paz duradera. La FAO llegó al territorio a hacer que nosotros, los campesinos, perdiéramos el miedo. Hemos logrado reunir todo ese tejido social de la comunidad. Que nosotros nos sentimos que no somos compañeros, somos hermanos. Oíste, el dolor del uno es el dolor del otro y nos sentimos orgullosos de ser lo que somos, campesinos.